En el corazón del sector suroriente de Talca se encuentra la población Carlos Trupp. Su historia está marcada por la resiliencia y el esfuerzo colectivo. Este barrio nació en 1985 como una solución habitacional para quienes vivían en campamentos. Desde entonces, las familias fueron desarrollando sus viviendas, algunas mediante subsidios y otras a través de la autoconstrucción. Consciente de esa realidad y motivada por la profunda relación histórica de su familia con este lugar, Rocío González, arquitecta de la Universidad de Talca, decidió realizar su proyecto de título acá, el cual denominó Borde para el Encuentro de la Comunidad. Pasó el año 85 que hubo el terremoto, entonces después no dieron subsidios para ir construyendo la casa y se dio mucho que los vecinos empezaron a construir cada quien su casa a su manera. Y yo creo que esa situación igual genera como esta comunidad de cómo se fueron relacionando los vecinos, conociéndose entre ellos, que existe hasta el día de hoy, que son las mismas familias las que siguen viviendo acá y que se conocen hace casi 40 años. Y en ese sentido, después yo cuando entré a la universidad y supe de lo que se trataba el proyecto de título, porque yo cuando entré a arquitectura no tenía idea que nos titulábamos con un proyecto así, me entró la inquietud de hacerlo acá, de hacerlo en alguna parte del sector, cerca de mi barrio, por así decirlo. Un porcentaje, yo te diría, no sé, quizás del 60%, por ahí, de estudiantes de título que hacen sus proyectos en su lugar de origen o cercano a su lugar de origen, por distintos motivos, ¿no? Pero es una cosa recurrente. Y en el caso de Rocío, ella fue descubriendo dónde era el lugar más apropiado para llegar con muy poco a muchos, ¿no? Entonces ahí aparece y apareció realmente la historia de la cancha de fútbol, de cómo la comunidad se relacionaba con el resto de sus vecinos a través del fútbol, del fin de semana. Así que ahí se empezó a armar la historia de todo este proyecto. La falta de espacios públicos e infraestructuras para el desarrollo de actividades recreativas motivó su intervención. Luego de recorrer el sector, Rocío llegó al borde del Estero Piduco, por la avenida costanera con 33 Oriente, donde se emplazan tres canchas que utilizan las diferentes organizaciones deportivas. A este horario es difícil un poco notarlo, pero aquí se mueve mucha gente. Sí, es como un punto de reunión, toda esta parte, como el borde de las canchas, donde están las tres canchas. Se reúne la gente, se juntan, se hacen hartas actividades. Entonces la idea era como encontrar algo aquí. La elección no fue casual. Este espacio, que durante años ha sido un punto de encuentro para la comunidad, necesitaba una renovación. Los vecinos temían además que las zonas que bordean el Estero Piduco se convirtieran en microbasurales. Una vez definido el espacio a intervenir, el siguiente desafío fue evaluar el diseño de la obra. Yo tenía dos lugares. Tenía el lugar adentro de la cancha y tenía el lugar afuera. Y no sabía cuál intervenir, quería intervenir los dos, generar alguna relación. Y veía mucho como el cerco era como el limitante. Pero bueno, con el desarrollo del proyecto fuimos viendo como de qué forma incluir esto a la propuesta. Esta cancha ya contaba con una infraestructura que es la normal, que son camarines y baño. Y luego, como siempre sucede, hay unos cercos que son bastante básicos, bastante endebles. Entonces, la cosa era cómo la gente veía los partidos, finalmente, porque hay alguna que ingresaba, por la cual pagaba, porque el club se tiene que financiar, y hay otra que se quedaba mirando en la reja, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Entonces,
Esa situación de los que están adentro en una mejor situación, de los que están pegados a la reja, empezó a ser el detonante para lo que podría ser su proyecto. Y eso, esa cosa de gradería informal empezó a darle a ella datos para poder elaborar su proyecto de título. Finalmente, Rocío decidió construir esta estructura horizontal, la cual contempla todos estos elementos para hacer más cómodo y accesible el uso de este espacio. A partir del cierre perimetral, armamos la estructura de acero, la banca, que también sale como del mismo pilar que se apoya en la estructura de acero, y el sombreadero. También se armó un nuevo acceso a la cancha, porque la cancha tenía el acceso como por la esquina, donde está la curva, y se armó un nuevo acceso justo al medio del proyecto. Entonces como que esta como se conecta finalmente con la calle hacia afuera, se conecta con los vecinos ese nuevo acceso y da como la invitación a entrar también acá a la cancha. Pero no era llegar y construir. La joven se sumergió en la identidad e historia del barrio para levantar su proyecto. Nace también mirando un poco alrededor, mirando un poco cómo se construye acá, cómo se trabaja la gente, cómo son todas las viviendas diferentes y sacarle el mayor provecho a los materiales, ¿no? Ver un poco el cerco ya no como un límite, sino como sumarlo a la estructura, ¿entiendes? Como que los pilares son el cerco y también es parte de materiales que uno se ahorra después, porque estamos usando lo mismo que hay acá. Eso tiene que ver con algo que es muy propio de la gente que llegó a establecerse ahí, que es la autoconstrucción. Entonces, la costumbre de ellos de autogestionarse y autoconstruir, ¿cierto?, lo que necesitan, es parte, yo creo, ya de su cultura que está internalizada. Por lo tanto, lo que hace Rocío es decir, mira, Esto funciona así, esto es así, esto lo tenemos súper internalizado y trata de recurrir a materiales que también permitan que los mismos residentes puedan ayudarle a ella. Que tanto la gente del club, jugadores, directivos o vecinos, puedan también colaborar y ser parte de este proyecto. Y en ese sentido, claro, ella busca efectivamente los materiales que los viejos saben trabajar. Y eso facilita el proceso, sobre todo considerando que son los propios estudiantes quienes deben diseñar, gestionar y construir sus obras. Por eso, parte de los materiales que escogió responden al contexto del lugar. La estructura, por ejemplo, es completamente de acero y la banca de hormigón armado. Todo esto para mayor durabilidad. Me conseguí un descuento, por así decirlo, en una barraca de acero y mucho aporte en realidad de otro tipo de cosas, del cemento, de la madera. Se logró mucho con aporte y juntando plata aquí mismo también. Y la construcción fue toda desarrollada acá. No tiene elementos prefabricados que se hayan hecho en un taller y después se transportaron, sino que llegamos aquí con todos los materiales y se cercó una parte de la cancha y se empezó a trabajar ahí, se empezó a dimensionar el acero y armar. Aquí cada decisión cuenta. Un mal cálculo o una elección de materiales inadecuada tiene consecuencias. Y claro, la maqueta uno se puede equivocar en un palito, uno lo puede volver a dimensionar, pero aquí era claro, no había tanto espacio para el error finalmente, porque una equivocación genera más gastos, genera más tiempo y en general estábamos contra el tiempo por los plazos. Pero a medida que avanzaba la obra, sentía que su esfuerzo había valido la pena, principalmente por el impacto que iba a generar en la comunidad.
cuando yo les comenté el tema de hacer un proyecto en una reunión del club deportivo, que es la misma gente de acá. El club deportivo como de esta cancha es la misma gente de todas las casas del frente y de las que están alrededor. Entonces ellos pensaban que yo iba a proyectar algo, como ya veo una idea, voy a tener los planos, y me decían, bueno, después quizás nosotros nos podemos conseguir los fondos y lo podemos construir. No, como que al principio no me entendían que yo iba a ejecutar esto, que esto se iba a materializar. Entonces fue como una sorpresa grande igual para ellos, y me apoyaron harto en todo aquí, en el desarrollo, en guardar las cosas, en prestarme la sede. Este trabajo representa un beneficio directo para el Club Deportivo Star, quienes durante años han luchado para continuar con sus actividades, pese a la falta de recursos. Nosotros somos un club deportivo de acá del barrio Oriente, de la Calos Tru. Nosotros llevamos participando ya varios años y bueno, yo empecé de los juveniles como jugador y después tomé la responsabilidad de como tesorero con el tiempo. Bueno, nosotros somos un equipo, como digo yo, del barrio que tuvimos en la liga vecinal y saltamos, dimos el gran paso a la liga andaba ahora. Así que estamos compitiendo con clubes de una mejor categoría. Bueno, el club acá, como ven, ha ido creciendo con aportes de los mismos socios, de gente que se ha llegado al club. Pero no solo se realizan eventos deportivos, también diversas acciones de carácter solidario. Acá hicimos bingo de repente por lo mismo, a juntar dinero para el club, recaudar para gente que está enferma, niños. Ahora mismo hay un niño también que está enfermo, que también se iba a hacer actividad, pero el tema de la lluvia no se pudo. Pero sí, igual se hacen actividades de bingo, la misma Navidad de los niños. En todo lo que se pueda aportar acá, el club también está dispuesto de repente a ayudar también, sin recibir algo. Y así la gente igual viene y ayuda porque sale de ellos. Por eso agradecen cada aporte. Todo suma para poder continuar con el club. Ella podría haberlo hecho en cualquier otro lado, pero lo vio acá en el club. Mejor, no sé, porque vio la necesidad o también lo vino para acá y lo dijo si necesitaban. O yo creo que ella lo pensó y lo hizo. Mejor, porque también, como le digo, el espacio se hacía falta y se ve bonito acá. Como que igual resalta más en una cancha, yo creo, en el sentido de que también ayuda a la gente, a la comunidad. Usted pasa el sábado acá y ve a la gente sentada ocupando este espacio y no, se ve lindo. La topografía tiene como una bajada, una pendiente, y aquí se daba mucho porque la gente se paraba sobre la pendiente y se apoyaba como en el cerco. O también ponían en la parte donde estaba la pendiente, la bajada, se sentaban en ese borde de la pendiente. O ponían unas piedras o bloques de cemento. Entonces yo creo que que el proyecto no viene a sumar una actividad nueva, sino que viene como a mejorar la forma en la que se realizaba la actividad acá. ¿Entiendes? Porque aquí, claro, aquí siempre se han hecho partidos de fútbol, siempre se han hecho talleres, actividades, o vienen de un colegio que está aquí cerca a hacer clases. Pero claro, las condiciones en las que se realiza la actividad ahora puede ser mejor. Por ejemplo, si vienen de un colegio, los niños tienen donde dejar sus bolsitos, o vienen los niños a hacer un taller, las mamás tienen donde sentarse a esperarlo. Y creo que eso es lo que aporta el proyecto finalmente. Creo que, independiente del hermoseamiento, digamos, creo que le da una cosa que quizás se valora poco, que tiene que ver con la dignidad de los espacios o la dignidad de los elementos que conforman los espacios en que habitamos. Entonces, esa reja, que es una reja, pero está pensada y está diseñada y está elaborada de tal manera que creo que lo que le aporta es dignidad. Todo este trabajo le dejó un gran aprendizaje para iniciar su carrera como profesional.
Es una súper buena experiencia el tema de ejecutar un proyecto de título. Creo que te prepara harto, que te muestra la realidad un poco, aunque sea una obra pequeña. Porque creo que en el papel, en el computador, en el modelado, se ve muy simple todo. Uno programa las cosas a veces y dice, no, me voy a demorar 2-3 semanas. Pero estando ahí en obra es diferente y una buena experiencia para después salir al mundo laboral, haber construido algo, haber tener la experiencia de que las cosas no son tan fáciles. Rocío espera que más estudiantes y profesionales se involucren en proyectos como este. A veces buscamos paisajes bonitos para proyectar algo. Yo creo que se da harto igual en los proyectos de título. Pero también es una opción estar metido como en los barrios periurbanos, por decirlo, porque aquí igual estamos como al límite de lo que es el urbano. Y entregar infraestructura donde sí se necesita, porque yo creo que este sector, la gran problemática que tiene es eso, que ha venido llegando lento el desarrollo. Es un sector muy antiguo, pero que ha crecido lento. Entonces todo ha venido llegando lento, como los equipamientos, la infraestructura, el área verde, todo viene a otro ritmo de otros sectores de Talca que sí han tenido un crecimiento súper explosivo. Esta intervención viene a responder a la falta de equipamientos para el desarrollo de actividades de una comunidad que ha avanzado y ha crecido en conjunto. Se trata de pequeños pero significativos cambios para los vecinos que ven en este lugar un espacio de pertenencia y que les permite además mantener viva la esencia del barrio.